sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. Hola, ¿qué tal? Buen lunes para todos. Bienvenidos a Informe 4. Aquí estamos, en la pantalla de Next Televisión. Las noticias, lo más importante de lo que pasa en nuestro Valle de Punilla, reflejado en los próximos 60 minutos. Para el centro, por supuesto, para Vallehermoso, La Falda, para Huerta Grande y para Villa Yardino, la bienvenida. Allí, como siempre, siguiéndonos a través de la señal 7 de Personal Flow. Y aquí en los estudios, junto a Emiliano Costa, él nos presentará a continuación lo más relevante que tenemos para el día de hoy con los principales títulos de la jornada. Esta pareja que ha sido detenido con la hija, también tres personas, contarles que efectivos de la Fuerza Policial Antinarcóticos, FPA como los conocemos, detuvo a estas personas en la localidad de Huerta Grande, porque en un allanamiento donde se allanaron tres domicilios, dos en calle Orfilo Rico y el restante en calle 9 de Julio, se encontraron dosis de cocaína, otros estupefacientes, dineros y algunos detalles más que brinda precisamente el informe de la FPA. Nosotros la primera denuncia que recibimos es que había un incendio en un domicilio. No nos dicen la causa ni el porqué. Los vecinos habían visto lo que sería el humo saliendo por las ventanas. Lo primero que se encuentra sería un principio de incendio, lo que sería el comedor del lugar. Lo primero que nos menciona él fue que tenía prendida la estufa y que cuando él salió de lo que sería el baño, él ya se encontraría el incendio, el principio de incendio. Esto no es adopción, es un cuidado temporal. Son niñas y niñas que son separados de sus grupos familiares por un motivo puntual. Ese niño o esa niña, antes de ingresar a una residencia, siempre es preferible que lo haga en un grupo familiar que lo pueda cuidar. Algunos de los títulos más importantes y mucho más para mostrarte a lo largo de este programa de día lunes, que también nos asoma a la calle para ver cómo está la jornada, cómo está el día. Bueno, con cielo cubierto, arrancamos con el cielo parcialmente nublado, casi que despejado, ¿no?, las primeras horas del día, pero con el transcurrir de las horas nos fuimos encontrando con este panorama, que es el que nos acompaña a esta hora de la tarde, el cielo mayormente cubierto y, bueno, la probabilidad de que pueda haber algunas precipitaciones, ya lo veremos seguramente en el extendido. Se viene una semana de temperaturas cambiantes, de algún tiempo bastante inestable, con precipitaciones. Bueno, así se va a ir despidiendo marzo, al parecer, con muchos cambios en materia climática que se van a ir dando día tras día en esta última semana. Nosotros, bueno, asomados, salimos a recorrer un poquito la localidad de La Falda, observando algunas de las imágenes que nos trae, como siempre, la cámara viajera de Claudio Vera. Bien, y empezamos a desarrollar informaciones. La primera tiene que ver con un hecho sucedido durante el fin de semana, donde, bueno, tras tres allanamientos se pudo detener a una pareja y su hija que se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en la localidad de Huerta Grande. Presentando la información, nuestro cronista Daniel Capdevila y a posteriori la palabra del licenciado Mario Simbrón, director general de investigaciones de la FPA de la provincia de Córdoba. En el inicio de semana, primeras horas de este lunes, nos enterábamos de esta noticia que tiene origen en la localidad de Huerta Grande. Por eso nos paramos frente a la comisaría de la ciudad de La Falda. Esta pareja que ha sido detenido con la hija, también tres personas, contarles que efectivos de la Fuerza Policial Antinarcóticos, FPA como los conocemos, detuvo a estas personas en la localidad de Huerta Grande, porque en un allanamiento donde se allanaron tres domicilios, dos en calle Orfilo Rico y el restante en calle 9 de Julio, se encontraron dosis de cocaína, otros estupefacientes, dineros y algunos detalles más que brinda precisamente el informe de la FPA, donde se encontró también una escopeta, también cartuchos, 87.980 pesos, algunas otras municiones en el lugar. Los aprehendidos tendrían relación de ser padre de 60 años, su pareja de 29 años, y la hija de 35 años que se turnaban para comercializar estupefacientes en las 24 horas. La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Cosquín ordenó el traslado de los detenidos a la sede judicial por infracción de la Ley Nacional 23.737. Reiteramos entonces,
Esto ocurrió en las últimas horas del día domingo y se conoció en la madrugada del día lunes. Tres detenidos vecinos de la localidad de Huerta Grande que tenían un punto de venta de estupefacientes allí en esa localidad. Permanecen alojados en esta comisaría. Son tres los allanamientos que se efectuaron en la localidad de Huerta Grande, donde se procedió al secuestro de distintas dosis de cocaína y de marihuana, de una escopeta, de cartucho de munición, de una suma superior a los 87 mil pesos de documentación y también de distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia. Por lo que resultaron detenidos un hombre de 60 años y dos mujeres de 29 y 35 años, con la particularidad que son padre, hija y la pareja del primero, quienes se dedicaban y se relacionaban a la venta al menudeo de la sustancia estupefaciente. Esto lo hacían en dos puntos de venta ubicados en un mismo domicilio de dos plantas. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción Móvil del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico a cargo del doctor Raúl Ramírez. Otro de los hechos sucedidos este fin de semana da cuenta de un incendio en una vivienda de barrio El Alto, aquí en la localidad de La Falda. Al parecer, una persona mayor de edad, bueno, decidió secar un colchón que se había mojado con una estufa sin darse cuenta de que este caería sobre el artefacto y empezaría a provocar el incendio de una vivienda que lamentablemente terminó afectada en un 50%. Terminó con algunas quemaduras leves esta persona de 72 años. Nosotros, para conocer bien lo sucedido, charlamos con Nelson Herrera, uno de los bomberos del cuartel general San Martín de La Falda. Nosotros la primera denuncia que recibimos es que había un incendio en un domicilio. No nos dicen la causa ni el porqué. Los vecinos habían visto lo que sería el humo saliendo por las ventanas. ¿El domicilio, sitúame dónde está en La Falda? Chacabuco al 649 aproximadamente. Bien. Sería el domicilio. No muy lejos del centro de la ciudad. No muy lejos, incluso muy cerca de acá de la zona del cuartel, así que por suerte eso colaboró a que reaccionemos rápido, lleguemos rápido al lugar y se pueda trabajar mejor el incendio. Bien, ¿qué se encuentran cuando llegan? Bien, cuando llegamos al lugar, lo primero que encontramos es al propietario del domicilio fuera del lugar, siendo atendido por lo que sería Seguridad Ciudadana de La Falda. Nosotros llegamos, valoramos el incendio y empezamos a trabajar. Lo primero que se encuentra sería un principio de incendio, lo que sería el comedor del lugar, el comedor de la vivienda. Sería donde habría hecho las acciones este hombre que derivan en esto, ¿no? En el fuego. Exactamente, lo primero que nos menciona él fue que tenía prendida la estufa y que cuando él salió de lo que sería el baño, él ya se encontraría el incendio, el principio de incendio. Bien, ¿esto por qué? ¿Por proximidad de la estufa? ¿Con algún elemento que podía tomar fuego? Y lo más probable es que sí. Lo que vimos nosotros al entrar fueron lo que serían tres sillas de plástico prendidas fuego. Eso, y ya se estaba prendiendo fuego lo que sería la mesa y afectado lo que las paredes y las proximidades. Bien, ¿cuánto terminó afectando el fuego en esta vivienda? En sí termina afectando la propiedad al completo por el humo, pero afectación de fuego solamente lo que es cocina-comedor. Bien, este señor fue afectado por el fuego también, teniendo en cuenta que, bueno, hubo un intento de apagar la llama, algo natural que nos nace a todos, y tengo entendido que algunos vecinos intentaron ayudar también. Sí, el señor termina con quemaduras leves, termina siendo atendido por personal del servicio de emergencia SEM. Bien, ¿un señor mayor? Un señor mayor, sí, aproximadamente entre 60 y 70 años. Bien, ¿tanto los vecinos intentaron sofocar el fuego? Los vecinos le colaboraron, pero ninguno entró dentro de la vivienda. El caballero habría intentado apagarlo de dentro de la vivienda y por eso termina con quemaduras leves. Bien, cuando ustedes llegan, imagino el estado de shock, estas quemaduras, como vos decís, pero estaba bien el señor. Sí. Sí, el señor no se encontraba con peligro, estaba fuera de peligro y solamente tenía esas quemaduras leves. Inmediatamente fue atendido en un principio por el Seguridad Ciudadana y luego por el servicio SEM. Y me imagino que afectado por el humo también, ¿no? Exactamente, sí, también por el humo. Bueno, Nelson, aprovechar la recomendación, lo que siempre hacemos cuando ocurre este tipo de accidentes domésticos, de este tipo de precaución, sobre todo a la hora de prender una estufa, ¿no?
Sí, la principal medida de seguridad, siempre los accidentes terminan ocurriendo por las pantallas de gas y por las salamandras, el uso inadecuado. Siempre tener cuidado con las proximidades, no usar líquidos inflamables para encender y bueno, mantener las precauciones. De cortinas, de cualquier cosa de madera. Exactamente. Siempre mantener las precauciones y más en la época de invierno. Sabemos que la perfección está en cada detalle. Blas de Rosales. Déjese tentar por nuestros platos gourmet, acompañados de una destacada selección de vinos de alta gama y bebidas para cada momento. Todo eso refleja nuestra pasión por la excelencia. Blas de Rosales. Avenida España 1320. La Falda. Sierras de Córdoba. Llegó a La Falda Óptica Poggi. Más de 20 años de experiencia avalan la calidad de nuestro servicio. Somos especialistas en multifocales, ocupacionales, monofocales en alta definición, lentes de contacto, lentes de sol con graduación. Aceptamos todas las tarjetas, mutuales y obras sociales. PAMI 100%, 9 de julio 407, local 2, La Falda. Óptica Poggi. Más que ver, descubrir. Un lugar para vestir a toda tu familia. El Garage, con prendas para mujeres, hombres y niños. Todas las semanas te sorprendemos con nuevas promociones. Con la mejor atención de siempre y todos los medios de pago, te espera El Garage. Avenida España, 597, La Falda. Búscanos en redes. Blure Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales. Accesorios exclusivos. Vení a conocernos. Blure Inspiraciones. Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda. 3548-403-511. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, local 15, 3548 40 88 81. En el Centro de Convenciones Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti dejó inaugurado el segundo encuentro de experiencias turísticas de la provincia, Turismo en Acción, que tiene por objetivo promover la oferta turística provincial, impulsando la creación, diseño y gestión de nuevas oportunidades para el sector. En paralelo, se desarrollaron actividades muy importantes: rondas de negocios, el primer congreso de inteligencia turística, el sexto foro de turismo rural y la segunda feria de destinos turísticos de la provincia. El gobierno provincial continúa impulsando y acompañando el crecimiento del turismo de Córdoba, una poderosa industria que genera inversiones y puestos de trabajo. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos hacemos. En Musimundo, seguí disfrutando de promociones imperdibles. Llévate el producto que querés con un 15% de descuento en hasta 15 cuotas fijas y comenzá a pagarlo recién en mayo con crédito Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo.
Desde la CENAF se ha realizado un pedido para algunos departamentos de la provincia de Córdoba en la búsqueda de familiares que puedan contener a chicos que necesitan justamente de una familia sustituta. El caso del departamento General San Martín y el caso del Valle de Punilla, ¿no? Que también está teniendo muchos casos al respecto y que necesitan justamente de algunas familias que puedan colaborar con este tema. Por eso es que vía telefónica vamos a charlar con Liliana Gaitán, ella es directora de Fortalecimiento Familiar del CENAF y nos cuenta la problemática que se vive aquí en Punilla. Dirigido a convocatoria de familias que puedan cuidar temporariamente niños y niñas de 0 a 5 años. Sí. Puntualmente en el departamento de Punilla, por la demanda que existe, también hemos solicitado en Villa María, en Río Cuarto. En realidad necesitamos siempre para toda la provincia, pero lo hacemos especialmente porque en este momento son niños y niñas de estas localidades que están necesitando una familia que los cuide, marcando siempre la diferencia. Esto no es adopción, es un cuidado temporal, son niños y niñas que son separados de sus grupos familiares por un motivo puntual, que tiene a veces un conjunto de variables, y ese niño o esa niña, antes de ingresar a una residencia, siempre es preferible que lo haga en un grupo familiar que lo pueda cuidar hasta tanto la Secretaría evalúe si hay posibilidad de retornar a su medio familiar al cuidado, si no es de su mamá y de su papá, de algún familiar extenso, de algún padrino, madrina. Ese es el rol que cumple la familia de acogimiento, ese cuidado temporal mientras se evalúan alternativas. Claro, esto es fundamental, ¿no? Pero también es fundamental aclarar esta situación, que no es, digamos, una adopción, sino es una cuestión temporaria y que no hay un tiempo establecido para que ese niño, esa niña permanezcan con esa familia, Liliana. Sí, hay un tiempo que es el que nos establece la ley. En principio, 90 días. A veces llegamos a los 90 días y a veces antes de los 90 días aparece alguna alternativa. Esos 90 días se pueden prorrogar por 90 días más, lo que haría un total de 180 días como máximo. Ese es el tiempo máximo que tenemos como secretaría para evaluar las alternativas donde este niño o niña pueda retornar. Si no hubiere alternativa, ahí sí se solicita al juez que hace control de legalidad que declare la adoptabilidad. Y en ese caso, el niño o la niña se irá en adopción con la familia inscripta en el Registro Único de Adoptantes. Liliana, ¿hay alguna, digamos, algún requerimiento especial para que la familia que vaya a adoptar, vale decir, puede tener hijos, puede no tener hijos, puede ser que sea una persona sola la responsable, o hay alguna otra cuestión que ustedes pongan énfasis en ese requerimiento? No hay un requerimiento. Nosotros tenemos familias diversas, de conformación diversa, monoparentales, parejas con hijos, parejas sin hijos, parejas homoparentales. No hay un requerimiento. Sí, lo que tiene que tener claridad es que no es adopción. Perfecto. Nosotros luego hacemos un proceso de selección con entrevistas psicológicas, visitas en el domicilio para conocer a todo el grupo familiar, las redes que la familia posee. Y en ese momento, concluida esa evaluación, ya la familia estaría en condiciones de incorporar un niño o una niña. ¿Hay alguna ayuda especial por parte del Estado para poder, digamos, solventar de alguna manera los gastos que esto ocasiona, Liliana? En caso de bebés, provisión de pañales y leche, y la obra social de APROS para todo niño o niña que se incorpora al programa. Obviamente que en momentos críticos sabemos que para algunas familias resulta difícil, y en casos hemos tenido familias que se han quedado sin empleo, especialmente en época de pandemia, cuando ha sido necesario la gestión de provisión de alimentos, también lo hemos hecho.
Se sabe que, bueno, hay muchas parejas que también tienen por objetivo adoptar un niño y entonces la pregunta para la licenciada tiene que ver con si esta es una posibilidad para que esas parejas que justamente están teniendo las ganas de adoptar un niño puedan sumarse, aunque sea de manera temporal, y colaborar con estos niños que necesitan una familia sustituta. Esta es la respuesta de la licenciada Liliana Gaitán. Si está con deseo de adoptar es difícil, porque la incorporación del niño es la más maravillosa. Claro. La etapa más difícil de transitar es cuando el niño se tiene que ir. Claro. Entonces, si yo tengo una familia que desea adoptar, le va a costar muchísimo más que a una que no. Yo no digo que no cueste, esa etapa cuesta. Es difícil, pero las familias, nosotros hemos tenido familias que han hecho 10, 15 acogimientos y lo han transitado de un modo, o sea, son las que mejor acompañan a las familias nuevas. Claro. Porque obviamente que es un momento difícil, pero si fuese una familia con deseos de adopción, sería demasiado traumático para esa familia. ¿Cómo funciona el acompañamiento que acaba de mencionar, Liliana? El acompañamiento es, o sea, nosotros tenemos como tres etapas. La incorporación del niño, que ahí el profesional que hace el acompañamiento es como más riguroso en ese acompañamiento, como para ver si realmente la familia lo puede incorporar sin dificultades. No te olvides que hablamos de niños que vienen atravesados por problemas de violencia, por problema de consumo de los padres, o sea, no son en algunos casos niños dóciles. Entonces, bueno, vamos acompañando fuertemente. Luego acompañamos en el proceso de revinculación, que es cuando el niño viene a vincularse con la familia, y en ese proceso ya nosotros vamos viendo si aparece alguna alternativa, la familia se la presentamos, la conoce, puede establecer contacto si quiere y si no quiere no. Y luego el acompañamiento más fuerte, que es el desprendimiento, cuando el niño se va, sea que vuelve con su familia de origen o con su familia extensa o con su familia adoptiva. Ese es el proceso que tal vez lleva más dedicación en el acompañamiento, porque es la etapa más difícil para el grupo familiar. Legalis, estudio jurídico, gestoría del automotor, inscripciones iniciales, transferencias, informes y estados de dominio, gestiones prendarias. Luis Edgardo Pérez, abogado, gestor nacional matriculado. Teléfono 03548-1540-0914. Mail, consultas@legalis.com.ar. Estudio jurídico Legalis. Encontranos en Menque 74, La Falda. Hotel Edén, complejo interactivo, recreativo y cultural. Conoce la historia de un hotel que fundó una ciudad. Visitas guiadas diurnas y nocturnas. Actividades al aire libre, parque aéreo, ascenso vertical, tirolesas, canchas de tenis. Disfruta del teatro, museos, muestras de arte, salones para eventos, salón chino y salón imperial. Sede de la Universidad Empresarial Siglo XXI. Con una oferta de más de 50 carreras. Hotel Edén, La Falda, Córdoba, República Argentina. Somos Avea Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Llegó a La Falda Pixels, todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes.
el valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas. Y super manzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. En Musimundo, seguí disfrutando de promociones imperdibles. Llévate el producto que querés con un 15% de descuento en hasta 15 cuotas fijas y comenzá a pagarlo recién en mayo con crédito Musimundo. Musimundo, parte de tu mundo. Mientras la conciliación obligatoria ha devuelto a los empleados municipales en Huerta Grande a su trabajo, a la espera, por supuesto, de una solución que surja desde el Ministerio de Trabajo, hay otro tema que también atañe al sindicato del CITRAM y tiene que ver con los aportes previsionales de los empleados municipales. Sobre este tema charlamos con su secretario general, Alberto González. Venimos también reclamando desde la provincia, es un trabajo que lo venimos haciendo en federación, el reclamo de la discriminación que se está realizando o que se ha llevado a cabo desde la provincia hacia nuestros jubilados municipales, porque le dieron el bono provincial a todos los jubilados estatales provinciales, pero no le dieron el bono a los jubilados municipales. Como así también estamos siendo discriminados los activos, teniendo en cuenta que allá en el 2019 el aporte patronal le bajaron 3 puntos a los municipios. Hoy gran parte de los empleos estatales aportan el 11%, y nosotros, de todo eso en el tiempo y modificaciones que se han venido haciendo en la caja, venimos sufriendo esa disparidad y discriminación en función de que seguimos aportando el 18% a la caja y no vemos remunerado eso en los jubilados, ni nosotros cuando nos jubilamos. ¿Por qué? Porque antes al menos vos decías, bueno, pero me jubilo con el 82% móvil. Hoy escasamente nos jubilamos con todas estas modificatorias que ha hecho este gobierno actual. Quiero puntualizar esto, que todos estos movimientos que ha hecho la provincia, todo ha sido como actuante el actual gobernador. En las 3 modificaciones que se llevaron a cabo, las llevó el señor gobernador Schiaretti. O sea, nos perjudicó los empleos municipales, en todo sentido. ¿Sí? ¿Dónde? Seguimos aportando el 18%, él a sus aportantes de la provincia aportan el 11%. Y hoy, escasamente, él, tanto ellos como nosotros, nos jubilamos escasamente con el 60%. ¿Qué quiere decir? Que los empleados municipales, con sueldos bajísimos, con valores de sueldo bajísimos, seguimos dándole superávit a la caja de la provincia porque aportamos el 18%. Cambiamos de tema, nos venimos ahora a La Falda para hablar de lo que es este mes de la mujer, que sigue brindando diferentes actividades para todos los gustos en diferentes espacios. Así lo cuenta la directora de Cultura, Ana Raquel Elizondo. Destacar también, bueno, esta propuesta que hicimos, que es para el 28, martes 28, en el Teatro Edén, un encuentro con jóvenes mujeres artistas de nuestra ciudad, 3 artistas visuales, 1 artista audiovisual, y un artista música,
que van a estar presentando su propuesta artística y además un conversatorio moderado por Cecilia Cravero, que va para poder encontrarnos con las artistas y con que ellas puedan expresar, contarnos desde qué lugar realizan su proceso creativo en nuestro territorio, si es sencillo, si es difícil ser mujer, ser joven, ser artista en una localidad pequeña como es nuestra ciudad, pero que ellas han elegido para desarrollarse desde aquí, ¿no? Entonces está destinado a alumnos de quinto y sexto año de las escuelas secundarias, pero también está abierto a público en general. Es muy interesante, va a haber una exposición de las artistas visuales. Lisette, que es la música, se va a presentar con su grupo de pertenencia, que es Contramano Tango 4, donde ella va a estar siendo integrante como es tradicionalmente y va a poder mostrar qué es lo que hace, contarnos por qué eligió ese género, desde qué lugar eso la seduce como proyecto artístico. Y Noé La Cabra, que va a estar presentando algunos cortos también, que los ha desarrollado siempre de manera independiente y poniéndole mucho esfuerzo. Las artistas visuales son Efímera Gris, Sol Ceballos y Marcia Palomeque Rotman, que van a estar también mostrando su obra. Así que bueno, entendemos que es un lindo momento de encuentro. Pensamos en vincularlos con las escuelas porque es una manera también de mostrar que el arte puede ser una opción de vida y una oportunidad también, aunque sea desde una que ciudad. Estén atentas en este aspecto de las escuelas, que se pueden contactar con ustedes para participar, ¿no? Sí, están todas invitadas, hicimos llegar el proyecto, hicimos llegar la invitación, estamos a la espera de la confirmación, pero invitamos a todo el público que esté interesado el martes 28 a las 15 horas en el Teatro Edén. Obviamente reiteramos entrada libre y gratuita también. Entrada libre y gratuita y siempre pensando, como decíamos, en participar, en encontrarnos, en charlar y en disfrutar de estos encuentros. Amoblar, muebles para tu hogar. Tenemos gran variedad en sillones, conjuntos somieres y juegos de comedor. Consulta precios por cantidad y promos con tarjetas de crédito. Importantes descuentos de contado efectivo. Búscanos en las redes como Amoblar Valle Hermoso. Envía info al 3548 414 901 y recibí todas las promociones. Encontranos en Avenida San Martín 1100, frente al Mariano Max de Valle Hermoso. Como hace más de 20 años, te acompañamos en todos tus proyectos. Por eso ahora estamos más cerca tuyo. La Casa del Herraje, sucursal Centro, ex Navelo. Te esperamos con una gran variedad en todo tipo de repuestos: bulonería, electricidad, ferretería y agua, herrajes para muebles y obras, cortinería, herramientas de mano y eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas. La Casa del Herraje, sucursal Centro, Avenida Kennedy 126, La Falda, para estar bien cerca tuyo. ¿Sabías que hay un parque de diversiones en La Falda? ¡Vení a conocerlo! Abrimos todos los días de 18 a 2 de la mañana. Te esperamos con el tren fantasma, autos chocadores, samba, gusano loco, barco vikingo, toro mecánico y muchos juegos más. Además, venta de panchos, gaseosas, choripán, papas fritas, pochoclos y todo lo necesario para que puedas pasar una noche excelente con tu familia y amigos. Te esperamos frente a la terminal de ómnibus de La Falda. ¡No te lo pierdas! El arquitecto del universo ha diseñado en Valle Hermoso un lugar increíble. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Un lugar de magia y encanto. Dormis con vista al Río Grande de Punilla. Visitas guiadas, excursiones, senderismo, cabalgatas, escaladas en roca, recorrido por túneles. Para quien nos visite, reconforte el cuerpo, la mente y el alma. Camping El Peñón del Indio Enamorado. Conectate con la naturaleza y vení a conocernos. La contaminación y el cambio climático están reduciendo la disponibilidad de agua en nuestras ciudades. Protegerla es tarea de todos. Y vos podés cuidarla cada vez que lo usas en tu casa.
22 de marzo, Día Mundial del Agua. 31 de marzo, Día Nacional del Agua. El agua es fuente de vida y el recurso natural más valioso que tenemos. Cooperativa La Falda. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Para mí gobernar es generar condiciones constantemente para que las sociedades progresen. Y las sociedades que progresan son las sociedades que generan trabajo, que generan oportunidades. El emprendedor en cualquier rubro de una comunidad transforma a la comunidad. Para ello hemos creado el Fondo Ciudad Inteligente, para acompañar a los emprendedores que estén en la industria del conocimiento, entendiendo que es la industria actual y de mayor futuro. El Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, que hoy está integrado dentro de Córdoba Acelera, que es el área que se dedica a impulsar las políticas de desarrollo productivo, lo que hace justamente es estar buscando estos proyectos de alto impacto, pero también con una innovación que se asocie con el emprendedor. Este es un fondo que lo hemos abierto no solo para la ciudad, lo hemos abierto para toda Latinoamérica. Córdoba tiene todas las condiciones para estar a la vanguardia en materia tecnológica, principalmente por la calidad de nuestras universidades y también por el gen cordobés. Los cordobeses vamos siempre para adelante. Los cordobeses nunca paramos, siempre innovamos. Te invitamos a participar de la cuarta convocatoria del Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Tenés tiempo de acercarnos tu proyecto hasta el 31 de mayo. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Nuevas entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. El Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia de Córdoba sumó a 440 familias de barrio Ferreira beneficiadas y se suman a las 1.160 que ya los tenían, alcanzando un total de 1.600 pulsadores activos. Continuamos avanzando con el sistema de alarmas comunitarias, abarcando más barrios de la ciudad y el interior provincial, porque la seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. El área de deportes de la Municipalidad de Villa Yardino viene llevando adelante diferentes actividades. Lo hizo durante el verano y lo está haciendo también, por supuesto, en el otoño y lo que resta de este 2023. Una de las actividades es el Tai Chi, que tiene, bueno, programación semanal de parte de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Yardino. El profe Jorge Solé, el director de deportes, y Gabriela Bardowski, que es la instructora que tiene esta actividad, charlaron con nosotros y nos cuentan cómo vos también te podés sumar. De la Dirección de Deporte, como decía Jorge recién, una actividad más de las que presentamos es el Tai Chi. Esto ya hace un par de años que lo venimos haciendo, nada más que en grupo cerrado, que empezó como parte del plan de prevención al sobrepeso y a la obesidad. Se habló con la profesora, que la tenemos acá con nosotros. A Gabriela se le explicó, hacemos un contrato de 6 meses, si esto funciona, vemos si seguimos alargando el contrato y bueno, y ya hace casi 3 años que estamos juntos trabajando. ¿Por qué? Porque gustó y después del plan de sobrepeso y obesidad lo abrimos a la comunidad. Empezamos ya hace un par de veranos y este verano explotó, ¿no? Como recién explicaba Jorge, la cantidad de gente que viene, que asiste 2 veces por semana y realmente estamos todos muy, muy contentos con con esto que está resultando de las clases que da ella. Así que muy, muy contentos y bueno, y qué mejor ella que nos pueda explicar qué es el Tai Chi y qué hacemos, ¿no? Bien, Gaby, vemos un poco la respuesta, lo veíamos recién en una clase, y particularmente siempre destacar que en Yardino tiene este tipo de ámbitos para la actividad que me parece formidable, ¿no? Sí, nosotros, como bien decía Jorge, a través de la Secretaría de Deporte de acá de Villa Yardino, empezamos a proponerlo así como más tímidamente. Realmente el Tai Chi Chuan es una disciplina que a veces cuesta que la gente se enganche, ¿no? Está como más popularizado el yoga, que también es hermoso y sirve un montón para la salud,
Pero bueno, esto se practica en lugares abiertos, como ven acá, o sea, tenemos acá la imagen del reloj floral, o sea, abajo de los árboles, respirar profundo. Jardino tiene eso también, la particularidad de tener un aire muy puro, así que para lo que es la salud, muchísimo mejor. Y lo que hacemos en estas clases, que cada vez son más gente la que se suma, ya digo, primero desde el grupo de obesidad y sobrepeso, de prevención de obesidad y sobrepeso, y ahora es abierto al resto de la comunidad. Así que bueno, tenemos mucha convocatoria, los movimientos son lentos, en armonía, no hay límite de edad, lo puede practicar desde un niño, muchísimo mejor, hasta una persona adulta. Gaby, disculpame, me parece importantísimo remarcar esto, ¿no? Vos decís Tai Chi Chuan y tal vez seguramente nos lleva directamente al arte marcial, no diferenciamos, pero es muy distinto a artes marciales, ¿no? No, es un arte marcial, o sea, el Tai Chi Chuan es un arte marcial. Lo que pasa es que se practican con movimientos lentos y en armonía. Cualquier movimiento que vos veas de Tai Chi, hoy lo estuvimos practicando, hecho con elementos y demás, son movimientos marciales. Lo que pasa es que uno busca ese centro, esa conexión con su interior, la conexión, como decimos siempre en las clases, desde el ombligo, ese es mi centro de poder, y desde ahí sale ese movimiento circular, ¿eh? Que lo hacemos lento, en armonía, pero no significa que no sea un movimiento marcial, al contrario. Pero aprendo a mover los pies, es lo que pasa, por ejemplo, con la gente mayor que viene y me dice, pero no tengo equilibrio. Bueno, el Tai Chi justamente lo que busca es el equilibrio. Primero, el equilibrio desde lo físico, ¿no? Literalmente, de poder pararme en un pie o en una pierna, y después ese equilibrio se me va hacia adentro. Así que eso es lo que más trabaja el Tai Chi, el equilibrio interior. ¿Y cuál es el origen o lo que se puede...? Sí, sí, pero de que haya tenido esta particularidad. Siempre hay mitos, leyendas, o que en algún momento dan origen, ¿no?, a una actividad. El Tai Chi data hace 5.000 años atrás, ¿no? En los monasterios Shaolin, donde hacen Kung Fu y demás. O sea, son movimientos... que no se sabe bien de quién, o sea, quién los canalizó, ¿no? De dónde salieron. Lo que sí, en la cultura china y oriental se empezó a ver que eran muy beneficiosos para la salud. Antes, los antiguos practicaban tres movimientos y ya se armonizaban. Nosotros hoy, con el correr de los años y esta cosa occidental, tenemos que hacer quizás, no sé, 100 movimientos para armonizarnos, ¿no? Antes era 3 o 4 movimientos, ya estoy en armonía. Hoy la persona la tenemos que llevar muy lentamente, primero que se amigue con su cuerpo, con su equilibrio, con su lateralidad, con su centro de poder, y después empieza ahí a lograr la armonía. Pero en una clase igual sienten, no importa que nunca hayan practicado Tai Chi, vengan igual. Chicos, y siempre hay tiempo de sumarse, ¿no? Imagino. Está abierta la inscripción, vengan, anótense, acérquense, hablan con la profesora Gabriela directamente, y vamos a sumar gente, pero es hermoso. Ahí está, vos lo dijiste, Dani. Vengan a disfrutar. Linda actividad, la que se presenta allí en Jardín, una de las tantas que tiene la Dirección de Deportes para esta temporada. Vamos a ver lo que sucede en la provincia, en el país, en el mundo. Lo hacemos, como siempre, a través de las tapas de los diarios. Vamos recorriendo los principales periódicos de la Argentina, comenzando por Diario Clarín, que en título de tapa tiene la noticia del fin de semana, ¿no? Se bajó Macri y se acelera la interna entre Bullrich y Larreta. Esto pensando en Juntos por el Cambio. Se vienen días de definiciones en lo que es la coalición opositora. Otro de los títulos importantes que tiene Diario Clarín tiene que ver con el fallecimiento de María Kodama, la mujer que eligió Borges, escritora, viuda y fiel custodia del legado del escritor, murió en Buenos Aires a los 86 años. Pasamos a los títulos de Página 12, acá también Mauricio Macri aparece. El triunfo de la reposera es el título que elige Página. Frente a la derrota que le anticipaban las encuestas, Macri anunció que no será candidato. Por primera vez en mucho tiempo consiguió unificar a Juntos por el Cambio. Todos los sectores festejaron la decisión y ninguno le pidió que la revea. Vamos al diario La Voz del Interior, también en este caso los principales títulos del periódico cordobés. Macri se autoexcluyó de la carrera por la presidencia, se mostró convencido de que se debe agrandar el espacio y criticó al gobierno nacional. Otro de los títulos de tapa del diario La Voz, lo ven allí, el embudo del San Roque. El agua ya fluye por el embudo, dice el título de tapa. Las últimas lluvias aumentaron sensiblemente el nivel del lago San Roque. Pasamos ahora a los títulos del diario Crónica. El más importante muestra el mosquito y este alerta dengue. Lo que está sucediendo en varios puntos de la Argentina, en particular allí en Buenos Aires, fuerte aumento de las infecciones
crece la preocupación de las autoridades sanitarias ante el brote y el incremento de infectados, que casi duplicaron a los de la semana pasada. Hay algunos lugares muy afectados, está presente en 13 jurisdicciones de todo el país, mientras que Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda registran casi la mitad de los casos en la ciudad de Buenos Aires. Pasamos ahora a los títulos del diario deportivo Olé, selección el 1. Muestra allí en tapa a los muchachos argentinos y a Messi, por supuesto, que llegó a lo más alto con la selección también en el ranking FIFA. Argentina vuelve al top después de 6 años. Al 10, que no para de disfrutar, lo aclamaron en Barcelona mientras los hinchas se ilusionan con su vuelta. Títulos de tapa, como veíamos entonces, de los principales periódicos de la República Argentina. Nos tenemos que ir a la pausa, ya metiéndonos de lleno en lo que será el próximo bloque, el último de nuestro informe 4, donde te contamos cómo está la temperatura y cómo se vienen las próximas horas. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas. Avenida España, 884. La Falda. Una marca legendaria para tu mejor descanso cotidiano. Springwall. Ahora, desde Dormite Joaquín, siguen proponiéndote calidad y tecnología para tu bienestar. Seguí descubriéndonos y descansá como te mereces. Dormite Joaquín, Avenida España 242, La Falda, 03548-422239. Seguinos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548-6053-73. Semana Santa en La Falda. 6, 7, 8 y 9 de abril. Vení a disfrutar nuestras increíbles propuestas. Festival La Falda Encantada. Títeres para toda la familia. Música a ciegas. Películas sonoras. Festival Música en Escena. Melodías de películas interpretadas por grandes artistas. Noche de Milonga. Feria de artesanos y manualistas, actividades religiosas, actividades deportivas, caminata serrana, yoga, La Falda en bici y mucho más para disfrutar. Hotel Edén, Museo Ambato, Complejo Siete Cascadas, Cavernas El Sauce, Cabalgatas Guiadas La Quinceana, Parque Aéreo Vida Maná, Museo del Deporte Pierre de Coubertin. Todo sumado al potencial de una ciudad que está esperándote para que vivas a pleno tu escapada a las sierras. Semana Santa en La Falda. Sami Repuestos. Lo que necesitas para tu auto en un solo local. Repuestos multimarcas. Renault, Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Peugeot, Citroën, Ford, Toyota. Estamos en Avenida Mahatma Gandhi 446, local 3. Llámanos al 351-3046-797 o 50-68-436. Hacemos envíos a todo el país.
En Córdoba Capital, entregas a domicilio sin cargo. Somos Sami Repuestos, tu opción a la hora del cuidado de tu auto. Búscanos también en redes sociales. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. El Ministerio de Gobierno y Seguridad realizó más entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. 1.160 familias beneficiadas de los barrios Los Olmos Sur, Villa Allende Parque, Yapeyú y Hogar Clase Media Cabildo. Continuamos avanzando con más barrios de Ciudad de Córdoba y el interior provincial. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Tres Hermanos Grande te propone como siempre la mejor calidad y variedad en pescado fresco y mariscos. También pollos de granja, milanesas listas para freír, huevos caseros, especias y mucho más. Realizamos ventas al por mayor y también delivery. Aceptamos tarjetas de crédito y transferencias. Tres Hermanos Grande te espera como siempre con la mejor atención en Mairovich 43, La Falda, a los teléfonos 42-44-37, WhatsApp al 580008 o buscanos en Instagram. Ingresamos al tramo final de nuestro informe 4, esta edición de día lunes, y como prometimos vamos a hablar del tiempo, del clima, de cómo se viene la semana con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. Temperatura actual de 24 grados 8 décimas, cerca de la máxima que estaba anunciada en 25 para el resto del día. Mañana se prevé ascenso de la temperatura con cielo mayormente cubierto, mínima de 18 y máxima que rondaría los 27 grados. Para el día miércoles la mínima será de 13, la máxima será de 25. Hay una muy alta probabilidad de precipitaciones con no mucho milimetraje caído, pero sí con probabilidad alta de lluvia, así que podría darse sobre todo tarde o noche. Vientos rotando al sur además y ese descenso de la temperatura que mostramos. Para el día jueves, cielo parcialmente nublado, mínima de 13, máxima de 26. Mientras que para el viernes aumenta aún la probabilidad de precipitaciones. En el último día del mes de marzo, la mínima sería de 13 grados y la máxima rondaría los 24. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Bueno, final para nuestro informe 4. Recordarles que a la hora 18, a las 20, también a las 23, estamos nuevamente por esta misma pantalla con las respectivas repeticiones de esta edición en vivo. También nos puedes encontrar en YouTube a través del canal Next TV La Falda. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ningún detalle. A todo momento, a toda hora, las principales noticias, nuestros programas están allí en Next TV La Falda. Estamos en redes, nos encontrás como Next TV La Falda en Face, arroba Next TV La Falda a través de Instagram, o te puedes comunicar con la producción al celular 3548-569024. Dios mediante mañana, estamos nuevamente en vivo por esta pantalla desde las 13:30 con más Informe 4. Un abrazo grande y muchas gracias por la compañía.